Buenos días, amigos, soy Rubén y yo 17 y bienvenidos a todos a un nuevo Custom Map, chicos. Y esta vez estamos en la segunda misión, chicos, del episodio 1 del remake de Doom. Efectivamente, chicos, ya sabéis que hace algunas semanitas, bueno, un mes o así aproximadamente, subí el primer episodio, la primera misión del juego de Doom original, ¿vale? Que era un Custom Map. Y este mismo creador esta vez ha hecho esta segunda misión, ¿vale? Lo que sería justo, pues, la continuación, ¿vale? Así que bueno, yo como ya os dije, no había jugado al original, así que básicamente pues este tampoco voy a saber si está bien hecho. El otro me dijisteis que el tío lo había hecho bastante bien, que era básicamente igual, así que este me gustaría que me dijerais por los comentarios también si lo ha hecho bastante bien, ¿vale? Si lo ha recreado igual y demás. Así que bueno, también recordaros que justo abajo en la descripción, esta vez os dejaré ahí en primera línea el custom map anterior, ¿vale? Que fue el de, como digo, el del primer episodio, ¿vale? El de la misión 1 justo de este Doom, por si no lo visteis, ¿vale? Pues que veáis cómo fue, si os mola el Doom y demás, pues para que veáis cómo fue aquel custom, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver esta vez. Mira, esta vale 1500, vale, perfecto. Y vamos a ver, porque esta vez también tenemos esta puertecilla aquí. ¿Esta cuál es? ¿La attack? La attack, vale, tenemos esta puertecilla aquí que tampoco se abre, igual que nos pasaba en la otra misión, que yo creo que simplemente, pues, como está en el juego, pues por eso básicamente la han puesto, pero realmente no se puede abrir ni nada. Vale, ojo. Ahí, llevas eso. Ahí, vale, vamos a comprarnos la attack. Vamos a ver. Ahí está, y este también llevaba. Vale, vale, perfecto. Vale, mata de dos. LOL, mata de dos tiracos. Buah. Vale, 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 pues esto. Tiro y cuchillazo. Madre mía, si está cebada esta arma, ¿no? Me han dicho. Vale, vale, pues venga, vamos a explorar. A ver, esto vale 1500 también, de momento tenemos dos puertas. Vamos a mirar el otro lado. Oh, eso por ahí. Vale, aquí tenemos el Quick Revive. Vale, vamos a comprárnoslo ya directamente. No sé si será infinito o qué. ¿Esto? Aquí no tenemos ninguna puerta. Vale, vamos a ver esto, esto. Ahí está, y ahí está. Vale, pasamos de ronda. Esta puerta, ¿cuánto cuesta? No tiene precio. Vale, no tiene precio. ¿Y esto? Allí no hay de esto, ¿no? O sea, no, no es simétrico exactamente, o sea, cada parte tiene su... Ah, vale, que esto es un respawn simplemente. Vale, perfecto, vale, esto solamente es un respawn. No sé por qué han puesto un respawn ahí. Bueno, supongo que evidentemente eso será... Oh, madre mía, casi palmo. Será algo que han puesto en el juego, evidentemente. Y pues aquí había que usarlo de alguna manera, ¿no? Y han dicho, pues vamos a poner aquí un respawn. Vale, aquí, que habrá otro respawn. Ah, no, vale, perfecto. Aquí tenemos una máquina de estas de música, como la que teníamos en la misión número 1. Vale, entonces, de momento tenemos estas dos puertas de 1500, no únicamente. Dios, vale, a ver. Eso por ahí, vale, perfecto, calavera. Así que vamos a cuchillar. Vale, entonces, tenemos dos puertas, como digo, de 1500. Así que necesitamos 3000 puntillos. Y solamente tenemos dos puertas al principio, entonces, ¿no? Vale, ojo, madre mía. Vale, vale, ahí lo llevas. Venga, vamos a ver si... Madre mía, pues no quería eso. ¿Y aquí hay alguna puerta más? Voy a abrir esto. No, esto no es una puerta. Pues tiene toda la pinta, sinceramente. De ser una puerta. No sé por qué, pero me da que es una puerta. Vale, va, bueno, dos puertecillas. Tenemos 3900 puntos, no sé si abrir ya la primera. De momento con la ataque aquí aguanto bastante bien. La verdad es que mata de lujo, o sea, vale, sinceramente estoy pensando hasta en mejorármela, porque la munición la tenemos ahí, es súper barata. Hombre, mata porque estamos en ronda baja, pero igualmente mata bastante bien, sinceramente, o sea. Fíjate, o sea, dos, tres tiros a la cabeza ya mata. A ver. Y de hecho de uno, o sea, de un tiro a la cabeza. Bueno, si le acierto, vale, no, creo que mata de dos a la cabeza, si no me equivoco. Vale, vamos a matar a todos estos. Vale, 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 vale. Venga, vamos a hacernos un poco despacio que no nos la... Sí, de dos a la cabeza. Vale. ¿Eso qué? Ah, vale, eso es un tiro de bala. Vale, venga, 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 venga. Vale, chicos, pues lo dicho, ¿vale? En teoría, o sea, es el mismo creador, ¿vale? Es el mismo creador, así que en teoría tiene que tener final, ¿vale? Porque el anterior tenía final. Y lo que no sé, de momento se ve que la primera misión tendría bastante éxito y demás. A mí la verdad que me moló, pero prefiero, en general, en la comunidad Zomber tendría bastante éxito. Y se ha decidido hacer esta segunda misión, así que a lo mejor si tiene bastante éxito también y demás, supongo que se pondrá a hacer la 3, lo que no sé cuántas hará ya, o simplemente ha dicho, oh, me hago esta y ya está. No lo sé, no lo sé, la verdad, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Ojo, madre mía, las texturas de la hostia. Es normal, son texturas que habrá portado de... del juego original, ¿vale? ¿Qué es esto?
No sé qué coño es esto. ¡Oh! ¡Oye, esto! ¡Hola! ¡Una ASMR! Hostia, tú. No, no voy a pillar. Vale, puta mierda de ASMR. Pensaba yo. ¡Ah, que me ha abierto las dos puertas! Vale, vale, vale. Me ha abierto las dos puertas. Al pagar 1500 solo. O sea, solo hay que pagar una, pero se abre las dos. Tío, vale, vale, perfecto. ¡Eh! ¡No me jodas! Que tenía. Tenía la puta Colt y he palmado el ataque. Maldita sea. Vale, de momento no la vamos a comprar. De momento estamos con la. Con la SMR. Vamos a. Vamos a gastar esta para hacernos puntillos, ¿vale? Ya que, mira, ha sido un desperdicio lo del ataque, porque la tenía entera y sin querer, pues la he tirado, ¿vale? Así que básicamente vamos primero a gastar la munición de esta. La mía, si vienen zombies. Vale, vamos a hacer aquí. ¡Hola, hola, hola! Pero ronda 5, por favor, pero. ¡Madre mía! ¿Pero habéis visto esto? ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡Oh! ¡Venga, hasta luego! Vale, perfecto. Madre mía, pero si estamos en ronda 5, ¿qué es esto? Vale, vamos, vamos, vamos. Vale, perfecto. Tenemos 5500 puntos. Y aquí nos estamos hinchando, ¿eh? Y ahora verás con la SMR esta de las narices cómo nos vamos a cebar ya. Vamos, como si no hubiera mañana. Vale, venimos por aquí. Perfecto, quiero hacer pelotilla para ahorrar todo lo que pueda. Vale. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es eso? Hostia, munición, vale. ¡Madre mía, qué cebada, por favor! Uf, vale, vamos a dejarnos lentos. Vamos a dejarnos estos dos lentillos. Vale, ahí lo llevas. Y vale, 8000 puntos. Vamos a seguir explorando, nos dejamos esos dos lentos. No sé si... De momento no me voy a pillar arma, a ver si encuentro ahora una mejor. Pero vale, bueno, de momento no tiene pérdida, ¿vale? Tenemos que abrir estos 2000 puntos de aquí. Y la SMR, bueno... Mata creo que un poco más que la TAC si vas a la cabeza, pero... O sea, más que nada, no es que mate más, es que tiene más cargador. Entonces, evidentemente, pues, pega más tiros, tal. Me habéis entendido, ¿no? Vale, a ver. Esto por aquí, y seguro que hemos abierto una de las que está abajo. Porque aquí no hay nada, ¿no? Vale, vale, aquí no hay nada. Vale, bueno, pues como digo, seguro que hemos abierto una de las que está abajo. Que era de esta... ¡Oh, si afuera también se puede salir aquí! Míralo, tenemos la Wonder Beats esta. O la Wonderfe, no, Wonderbeats creo que se llama. Sí, la Wonderfe, lo de Black Ops 3. Vale, a ver qué se ha abierto. Se habrá abierto aquella, ¿verdad? Sí, efectivo, Wonder. Vale, perfecto, se nos abre esa. Y a por la electricidad, vale, genial. Venga, vamos a ver. ¿Por aquí? ¿Aquí hay una puerta secreta o...? A ver. LOL. No sé por qué me marca eso. Ahí. ¡Oh, caja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! Vale, que esto era la lava esa. Que en el juego se supone que es lava. Vale, vamos a tirar de caja. Ahí está. Vale, aquí detrás que tenemos. ¡Oh! Otra puerta. Vale, S12. Ahí está, abrimos otra puerta. Vale, chaval, pues. Hostia, tío. Esto. Pinta guapo, ¿eh? Vale. Ahí está. Abrimos otra vez. Y tenemos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Blundergot, chaval! ¿Habéis visto el arma ese rara que ha salido, tío? Era todo rara. O sea, era como... ¡Oh, mira! Era esto lo que hemos abierto, vale. Era como una especie de Raigan, pero blanca y azul, algo así, tío. No sé, era un poquito rara. Vale, a ver, lo que único que no tenía que haberme quedado con estas dos armas... Hostia, me la juego. A ver cómo salgo de aquí. Hostia, que hay escalera. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Aquí está esto. Vamos a salir de aquí. Voy a ser... Que la liemos. A ver, por favor. Vale, y esto tenemos. Pues está muy guay, ¿eh? Lo dicho, los que habéis jugado al Doom, si hay alguien por aquí que haya jugado al Doom original, básicamente que me diga si esta segunda misión se parece también como la primera, porque la primera ya me dijisteis que sí, que se parecía bastante, que era igual, de hecho, había portado los gráficos y era igual. O sea que, como digo, decirme con esta también si es igual. Y así, pues oye, para los más nostálgicos, digamos, los que recordéis el juego, pues seguro que os mola. A ver, esto es un puto laberinto. Dios, LOL, chaval. Esto es un laberinto, tío. ¿Vale? Vaya laberintaco, tío. Hostias.
Vale, la electricidad está por allí. Vale, vamos a activarla. A ver si me llegan los puntos. Vale, aquí tengo que encontrar el botón por otro lado. Y estará... Uf, vete tú a saber. Vale, por aquí. A lo mejor. Es que esto es súper tocho, tío. O sea, vale, eso es lo que hemos entrado antes. Por aquí. Macho, en serio, o sea... Vaya puto laberinto. Vale, a ver. Vale, ahí tenemos la Vector. Una Wonder Beast de estas. La Vector que vale 1000. No sé si comprármela. Para ahorrar munición, en realidad. O sea, para ahorrar munición, perdón. Para hacerme más puntos, sí. Me la voy a comprar porque me hago más puntos. Vale. ¡Eh! ¿Esto puede ser para pagar? No. ¿Dónde cojones se paga, tío? ¡Oiga! Hostia, qué susto me ha dado, tío. Vale, pues no sé dónde se paga, chicos. Bueno, o sea, no tengo ni idea. Dios, así que... para allá arriba que había. Se me ha olvidado. ¿Puede ser el... eso de lava? Vale, sí, era eso de lava. Vale, pues vamos a pasar de ronda. Vamos a hacernos puntos porque... el laberinto ese... no sé yo exactamente. Me he hecho un poco un lío, así que... ahí está, ahí está. De hecho... toma por culo. Vale, bueno, como digo, vamos a ver... vamos a hacernos bastantes puntillos. Y a ver exactamente dónde hay que pagar, porque la verdad que no tengo ni puta idea. O sea, las cosas como son. Vale, vamos, aquí lo bueno es que podemos hacernos todas las vueltecillas que queramos. Pero tampoco tenemos que tardar mucho en conseguir la electricidad, porque no sé luego cómo la corren. Vale, esto de momento, como digo, el objetivo era para hacer puntos, así que me ha costado solo 1000. Y luego si tal, pues tengo ahí el ataque. A ver, aunque tampoco que me dé muchos puntos. Quizá debería hacer pelotilla. Voy a hacerme una pelotilla, ¿vale? A ver. Porque, a ver, tengo 1800. Bueno, sí, sí, me da bastantes puntos. Vale. Vamos, vamos. Encima la cabeza mata bastante bien, así que tampoco gastamos mucha munición, madre mía. Casi me da lía el puto zombie. Vale, 2400 puntos. Vale, vamos a hacernos una pequeña pelotilla con estos que vengan por aquí, ¿vale? Y el laberinto ese, tío, o sea... a ver qué cojones, porque ya no he encontrado nada más para abrir. Pero bueno, como digo, de momento tiene pinta de que sí que va a tener final, ¿vale? O sea, es igual que la primera misión, o sea que tiene toda la pinta. Madre mía, me he volado los tres, chaval, de un tiraco. Increíble, esto se follará una pelota, tío, o sea, seguro. En plan, un tiraco y cataplasma. ¡Ay! ¡Me cago en...! ¡Hostia, qué guapo el camuflaje, tú! Venga, va afuera, funcionando. ¡Madre mía, qué guapo que está el camuflaje! Las Mustang han salido. Vale, vamos a pillarnos el Quick Revive. Que ahí me da que la he cagado un poquillo. Vale. Y gastamos el primer Quick Revive por una cagada porque no estaba mirando. Vale, bueno, de momento lo bueno es que sabemos que funciona. Porque hay customs en lo que no funciona, no sé por qué. Así que sabemos que funciona. Hostia, tíos, podríais tardar un poquito menos y tal. Vale, ahí está. Vale, perfecto. Venga, va, pasamos de ronda, chicos. Ronda número 7. Vamos a ello. ¿7 o...? ¿Sí, no? Está tardando mucho... o la 6. No, la 7, claro, digo. Está tardando mucho cargar, pero juraría que estábamos en la 6 antes. Vale, 3600 puntos. Bueno, por ahí arriba, ¿qué es lo que había? Es que se me ha olvidado. Vale, aquí teníamos esto. Y arriba es que se me ha olvidado lo que teníamos. Voy a mirar un momento, porque no me acuerdo qué es lo que había aquí. La puerta esta. Vale. Que vale 2000 pavos, pues ala. Me tiro. ¡Hola! ¡Qué guantazo! ¿Qué es esto? Esto es la máquina esta para mejorar. El pack-a-punch, tío. Hostia, la M8. Hostia, tú, tío. Aquí me he metido un poco en la mierda, me han dicho, Me han dicho que me... ¡Oh, esto es para pagar! Vale, perfecto. Vale. Madre mía. Dios, ¿qué es eso? A ver, vale. Vamos a tomárnoslo con calma, gente. Vale, 2000 pavos. Tenemos que hacernos 2000 puntos aquí antes de que nos maten. Vale. Vale, cojo y mato al que me he hecho cojo, perfecto. Así soy yo.
¿Por qué? Porque sí, porque yo soy así de listo. Vale. Vale, perfecto. Así que vamos a cargarnos a todos estos que vengan. Y al cojo no lo dejamos. Vale, que no, espero que no se muera solo. Vale, uf, es que esto es un poquito lío, ¿eh? O sea, la primera misión no era tan puto laberinto, tío, pero esta... Buah. Chaval. Ah, vale, esta es la misma zona. Vale, que es que hace así. Vale, no me jodas. ¡Oh! Vale, pues no llegó. Vale, a ver. Entonces, aquí venimos por aquí. Esto solamente es un círculo, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale, perfecto. Entonces, aquí abajo tenemos esta puerta de 2000. No sé si comprarme la meo. Es que no. Esta puerta de 2000 que nos lleva aquí. ¡Hola, hola, 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 hola! El arma tiene hambre. Hay que alimentarla. Va. 40.000, vale. Buah, ese es el final del juego, vale, perfecto. Entonces, tenemos el final del juego, chicos, que son 40.000. Vale, final descubierto, ahora. ¡Mierda! ¡Me estoy quedando sin munición! He aquí la cuestión. Para esto, para que se forme, nos ponía lo de la electricidad. Sí, lo de la electricidad, vale, o sea, se formará solo. Vale, esta es la de Black Ops 3, si no me equivoco, tío. La máquina de mejora de Black Ops 3, o Black Ops 2. No me acuerdo, bueno, la, ¿sabéis la que es, no? Que hace como una caja así de piedra, ¿vale? Bueno, pues esa. Vale, vamos a subir por aquí, que es por donde hemos bajado. Ahí estamos. Vale, perfecto. Y aquí, y aquí se había abierto esto también. Ah, vale, vale. Ah, que está aquí el Electricherry. Vale, perfecto. Ya, no hay nada más, aquí, vale. Venga, pues, lo dicho. Voy a cogerme munición de la Vector, ¿vale? Porque me hacía bastante puntillo con ella. Aquí estaba el Stamina. Y quiero ver, un momento, porque aquí estaba el botón este. Y la pregunta es, ¿cómo cojones se llega aquí? Esa puerta está abierta, tío. Vale, vamos a ver si... ¿cómo se llega? Está ahí, claro, se llega a partir de la electricidad. Pero es que... se llega para allá. Vale, pero primero quiero munición de la Vector. Vale, vamos a ver. Es que esto es un jodido laberinto que flipas, tío, ¿eh? Esto no es para pagar. Vale, aquí no hay nada. Por si acaso voy a ir pasando. Vaya a ser que hubiera algún botón. Ahí está. Munición de Vector, perfecto. Ahí la Wonder Beast esa. Vale. Aquí no hay nada. Vale, nada tampoco. Laberinto que flipas. Y tiene que ser algo para pagar en la pared. Porque en todo está siendo así. ¿No veis? ¿Electricidad es aquí? Sí, muy bien, pero ¿dónde se paga? ¿Dónde se paga? O sea, es que no tengo ni idea. Es que no tengo ni idea, se supone. Y claro, no voy a pasar toda la partida sin titán ni nada, evidentemente. Uf, vale, a ver. Vamos a... El botón tiene que estar aquí en el laberinto, ¿eh? O sea... Eso seguro, o sea, segurísimo. Vaya, eso es más seguro que vamos. El botón tiene que estar en el laberinto y normalmente se marca, pero claro, es que era el del Stamina Up. Pero claro, ¿por aquí? No, por aquí estaba el Daikiri, si no me equivoco, ¿verdad? Y no había ningún botón. Por aquí solamente está el Daikiri y no hay ningún botón. Y no lo veo por ningún lado. ¡Oh! ¡Puto laberinto! Vale, nos hemos topado con un laberinto, gente. Chicos, o sea, seguro que vais a decir, pero sí, se ve aquí, está, no sé cuánto, tío. Pues yo no lo veo. Si es por algún sitio, yo de verdad que no lo veo. Vale, a ver. Vale, ¡oh! Está Titán aquí. Hostia, que resulta que aquí partes que no hemos visto. Vale, esto es esto. Vale, por aquí, nada. Dios, tío, qué jodido laberinto, en serio, ¿eh? Dios, uff. Vale, vamos a entrar por aquí. A ver si esto fuera diferente por casualidad. Esto no sé por qué. Creo que es diferente. La Vector, si está la Vector ahí al fondo. Sí, esto está abierto. Vale, sí, eso es lo de la Vector. Esto es esto. ¡Dios! En serio. Estamina, por favor. Por lo menos para hacerme esto más rápido. Vale, esto es esta puerta. Entonces, si entramos por aquí a la derecha, está el titán. Vale. Bueno, pues entonces, oficialmente, no sé por dónde es.
No, no, lo digo en serio, tío. O sea, no tengo ni puta idea. Porque aquí más botones no hay. Voy a mirar lo del stamina. Es que no sé por qué. Pero aquí tampoco hay botones. No sé por qué, tío. Yo creo que es que... Pues claro, ¿por qué no me deja pasar? No sé, tío, no sé. O sea, la electricidad se supone que está ahí. Pero... ¿cómo se supone que llegamos ahí? Colega, no hay ningún punto aquí ni para apagar ni nada. No hay para apagar nada. Esta puerta... no sé. No... no sé pagar, no sé pagar. Os lo digo en serio, o sea... vale, por ahí estaba el Electric Cherry. Por aquí, nada. Eso ya está apagado. Y no vemos más botones, chicos. O sea, tío, lo digo en serio. Yo no sé. No sé por dónde hay que ir. Arriba, a ver el techo este. No hay nada. Epa, hop, ahí está. Vale, bueno, pues vamos a pasar de ronda. Vamos a ver. Sí, no sé, es que no tiene sentido. Es que tiene que ser alguna zona, tío, que no hemos visto algo. ¿Esto me deja volver a apagarlo? No. No tengo ni idea. Vale, o sea, digo yo que el punto para apagar tiene que estar por esa zona. No creo que lo hayan puesto ahí en plan... Dios, a tomar por culo, ¿sabes? Digo yo que estará por ahí. Esto no se va a poder apagar ni nada, ¿vale? Perfecto. Ahí arriba estaba solamente la canción. Vale. Uf. Chaval. Pero aquí tampoco hay puntos. Es que no sé. Vale, voy a volver a esta parte de arriba. A ver si por casualidad. Fuera por aquí. Oh, espérate, espérate. Vale. Vamos a hacer pelotilla. Vamos a matarlos a todos tranquilamente, tío. Dios, y miramos en esa parte de arriba. A ver si por casualidad hubiera que apagar por ahí, ¿vale? Porque es que no tengo ni idea. Dios, y esto, el laberinto ese es que es bastante tocho. Y sinceramente no he visto ningún botón por ahí para apagar. O sea, es que no lo he visto. Si lo hay, yo no lo he visto. Vale, va, entro pelota. Madre mía, no paran de salir. Seguro que aquí hay 24, tío. Vale. Vale, perfecto, eso sí, la cebada está siendo bastante buena. Vale, esto por aquí, ahí lo llevas. Vale, madre mía, es que se queda ahí clavado, tío. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver, 5.000 puntos. Esto nada, tenemos que buscar un maldito botón. Pero es que los botones se supone que se notan bastante, tío. Se supone que se notan bastante. Como esto, por ejemplo. Se ve clarísimo que es un, que era un botón y tal. Vale, pero ahora ya... es que no... no había nada. O sea, lo digo en serio. O sea, a lo mejor yo estoy todo ciego, tío. Pero yo no he visto nada, Dios. O sea... aquí tampoco. Vamos a mirarlo todo, ¿vale? Aquí volvemos a subir. Y nada, esto es la música, ¿vale? Es que no quiero activarla porque tengo entendido que se laguea o no sé qué, ¿vale? Entonces no quiero activarla por eso. Vale. Pues por ahí no es. Vamos a bajar. Si es que el punto para apagar tiene que estar aquí, tío. Es que tiene que ser por aquí. O sea, por cojones. Es que para apagar tiene que ser por aquí. Porque tiene que estar cerca. Más o menos. Vale, este viene medio rápido, pero medio lento. ¿El techo o algo? O sea, algo, no sé. A ver si veo alguna clave en el techo o lo que sea, tío, porque... es que no... no encuentro, macho, no encuentro, No sé si cargarme a este... espérate. Vale, perfecto, venga. Va, hacemos cojitos. Vale, a ver, buah. En serio, tiene que estar... es que no puede estar tan oculto, ¿vale? Que sea un laberinto, tío. Pero no puede ser tan oculto porque antes
Los otros puntos para abrir puertas, vale que no están en el mismo sitio, pero no nos cuesta tanto, tío. O sea, es imposible. Aquí nada. O sea, además es que se ve que todas las paredes son iguales. Si hubiera algo diferente, se notaría bastante, la verdad. O sea, mira esto. ¡Oh! ¡Venga, va! Vale, ¿qué me estás contando, tío? O sea, ¿en serio? Por los dos bordes estos. Sí, pero aquí no hay ningún botón. Tampoco, tío. Vale, vale, vale. Pero ya sabemos que puede haber puertas así. Hostia, ¿cómo no me he fijado, tío, en eso? Vale, aquí no hay nada. Esto ya lo había mirado en realidad. Vale. Madre mía, chicos, en serio. No me molan los custom que son tan laberínticos. Y esto, ya os digo, es que no me deja. No me molan los custom que son tan laberínticos, tío, porque al final, nada más que piensas en no perderte, en mirarlo todo bien, tío, y buah, es una maldita locura, tío, todo eso. Por eso no me gusta que sea tan malditamente laberíntico así. Vale, esto es por aquí. Vale, vamos a ver si hubiera más puertas secretas de esas, no sé. Que en eso no me había fijado. A ver si hubiera algo más así. Vale, esto no, porque eso era lo de la Vector. Vale, como digo, voy a fijarme en eso. A ver si hubiera algún bordecito más de esos. Si veo que no encuentro, pues hago un corte para buscarlo y ya está. Pero vamos a ver, quiero mirar primero, antes de hacerlo, como digo, a ver si hubiera alguna pared así. Vale. A ver, por aquí nada. Es que todas están bien, o sea, es que no tiene sentido. Voy a tirarle una piña ahí. Yo qué sé. ¿Qué? Venga, hombre, vete a la mierda, tío. ¿Me estás diciendo en serio que era una puta piña? Venga, va. O sea, en todas hay que buscar un puto botón y en esta le tiro una piña. O sea, y si no se me llega a ocurrir lo de la piña, ¿qué? Me tiro ahí toda la puta vida buscando, porque es que, o sea, madre mía, os lo digo en serio. O sea, si no se me llega a ocurrir lo de la piña, ¿qué pasa? Me puedo tirar buscando toda la maldita vida, Dios. Tío, vale, a ver. Vale, electricidad, por favor. O sea, ya, ¿no? Oye, ¿me están vacilando? Ah, vale, otra piña, ¿no? 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 ¿Cómo que no? Ah, vale, espérate. ¿Qué le follas? Ahora. Vale, vamos. Uf, chaval. Para afuera. Vale, ahí lo llevas. Vale, perfecto. Pues ya tenemos la electricidad, chicos. Madre mía, lo que nos ha costado. Pero pregunta del millón. Se tiene que poder salir a la calle. Porque antes juraría que he visto una bebida en la calle, ¿verdad? O sea, ¿es el único que la ha visto? Yo juraría que antes he visto una bebida en la calle, tío. O sea, Dios, no es coña, ¿eh? O sea, no es coña. Buah, vale, pues como digo, entonces, gente, ya tenemos la electricidad. Así que vamos a pillarnos titán. Y no sé, titán igual. Doble tiro. No. O sea, no sé cuál pillarme. Doble tiro. Titán, fijo. Esto por aquí, vale. Y la otra no sé cuál pillarme. Si doble tiro o speed cola. Podría pillarme doble tiro. Es que no quiero gastar muchos puntos en bebida, ¿vale? Porque pues esto puede ser, puede ser una locura. Creo que voy a pillarme doble tiro. Porque mataré más rápido y todo el rato me saldrán zombies. Entonces, es verdad que, bueno, me voy a pillar esto, va. Es verdad que me hago menos puntos porque me los cargo antes, pero bueno. Pero también paso de ronda más rápido, me sale más rápido y todo eso. Vale, pues gente, ahí lo lleváis. Vamos allá, vamos a hacernos bastantes puntillos para mejorar un arma. Y para abrir de caja también bastante, para ver cuál era la pistola esa blanca que había visto, tío, que era un poco rara. Así que vamos a hacernos unos puntos. La Blundergun la mejoraré, ¿vale? O sea, me la estoy guardando nada más que para mejorarla. Así que la Vector de momento la uso nada más que para hacerme puntos. Mejoraré la Blundergun. Y como digo, quiero sacarme la otra, la pistola esa. O bueno, si hay otra cosa también, pues más rara, pues también. Vale, eso por ahí. Venga, va. Así que, y los 40.000 puntos, pues luego, cuando ya haya mejorado y eso, supongo que haré un corte o lo que sea, ¿vale? Para que no se salga tan pesado, porque pues no sé a qué ritmo conseguiremos puntos y demás. Vale, me quedan poquitas balas de esto. Vale, voy a ahorrar. Voy a hacerme una pelotilla. Vale, pues perfecto. Bueno, como estáis viendo, el custom
Teniendo esta zona para hacer pelotas no es muy difícil, ¿vale? Porque teniendo esta zona, pues puedes hacerte las pelotas perfectamente las que quieras. Así que, bueno, básicamente sigue la línea de la primera misión bastante bien, la verdad, la sigue bastante bien. Solo que con algún que otro cambio, ¿eh? Alguna que otra mejora. Por ejemplo, lo del Pack-a-Punch, pues esta vez le ha puesto el otro Pack-a-Punch, que es, no es el típico de toda la vida. Le ha puesto el otro, el de piedra, que oye, pues mejor que lo vayan cambiando, ¿no? Que no sea siempre lo mismo, pues evidentemente eso mola. Las armas, no me acuerdo sinceramente cuáles eran las del otro custom, así que no recuerdo si tenía, por ejemplo, esto, Blundergat y tal, tenía armas raras. Pero bueno, el caso es que sí, que mola eso, que le ha cambiado cosas, vale, le ha cambiado cosas, pero como digo, la mecánica del mapa sí que viene a ser la misma. Vale, eso, vale, quizás la he cagado, habiendo utilizado la calavera ya, vale. Y para afuera. Vale, venga, bueno, como digo, 2500 puntos. Voy a hacerme unos 10.000 aprox, ¿vale? Para mejorar la Blundergat y tirar 5 veces de caja, a ver si me sale una buena o si me sale rápido. Pues oye, no tiro 5 veces y ya está. Vale, a ver, esto por aquí. Y venga, vamos a ver qué tal mata esta arma. ¡Oh! Mata de un tiro, increíble, ¿verdad? Vale, vamos a ver si hacemos una nueva pelotillilla. Ahí es. Oye, pues mata bien, ¿eh? El doble tiro se nota que flipas, ¿eh? No sé si esta arma también estará chetada aquí, pero el doble tiro se nota lo su... Hostia, si lo ha matado un tiro, tú. Y con los ojos cerrados. Madre mía, espérate tú, tú. Madre mía, si mata. ¡Hostias! Espérate, que por hacer el mongel la lío. Vale, ahí lo llevas. Vale, va, bueno, la munición se me va acabando rápido, pero como tengo aquí el y solo me vale 500, pues realmente eso no gastamos mucho. No es que me dé mucha munición por el doble, o sea, mucha puntuación por el doble tiro, pero bueno, es barato. Y como digo, básicamente lo quería porque así pasamos más rápido de ronda, vale, y ahí está. Y así nos salen más zombies más rápido todo el rato. Y pues podemos hincharnos más. Vale, a ver, esto por aquí, ahí está. Vale, vamos a mejorar la Blundergat. ¿Dónde era lo de mejorar? ¿Por aquí? ¿Por aquí puede ser? Creo que sí que era por aquí. Vale, vamos a mejorar la Blunder. A ver si merece la pena el camuflaje. Y supongo que me dará también para pegar dos tiros. Vale, esto así todo el rato, no sé por qué. Ahí lo llevas. Y la metemos, gente. Y... LOL. ¿En serio? ¿En serio lo único que me ha hecho ha sido...? Vale, o sea... absolutamente nada. Vaya puta mierda, chaval. O sea, el camuflaje es el mismo. No lo ha cambiado, el camuflaje es el mismo. Pero con la diferencia de que... Es que no sé si yo es que la veo un poco diferente. Creo que le he añadido las cadenas esas o ya estaban. No sé, no sé. Confirmarme. A lo mejor es que me estoy volviendo yo loco, pero estoy por jurar que es exactamente el mismo arma. No sé si el dragón ese ya estaba y es que antes no me he fijado. Las cadenas... No, no estoy muy seguro, gente, de verdad, confirmármelo. Lo que ahora sí que he añadido es lo de que tiene dos disparos en lugar de uno, que eso es lo que sabíamos que iba a añadir seguro. Pero bueno, vale, a ver, como digo, lo que tenía que haber usado era munición. Lo que digo, vamos a hacernos ahora así unos... no sé, unos cuantos puntillos, 3 o 4 mil, lo que vea. Para ver qué hay en la caja, ¿vale? Únicamente para verlo, ya sabiendo que este es el camuflaje. Pues hombre, me gustaría mejorar un arma que fuera normal, porque hemos visto que las Mustang Assault tienen camuflaje. Entonces no creo que no haya camuflaje, simplemente pues que la Blunder no se lo ha metido. Pero es que no sé si el arma era así. De todas formas, tío, pero bueno, vale, como digo, vamos sacando algunos puntillos y mejoramos un arma de la caja. Vale, eso, por ahí. Vale. Hostias, vale, ahí lo llevas. Que quería pillar la calavera para ahorrar algo de munición. Vale, perfecto. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Vale, para afuera. Vale, 4000 puntos. Voy a jugarme, la voy a tirar una vez ahora. Hop, ahí estamos. Vale, a ver qué me das. Ahí. Venga, va, pues nos pillamos esta. ¡Epa! Que me caigo. Vale. Venga, va, chicos. Con esta yo creo que me voy a hacer bastante puntos. Y yo creo que esta misma, pues... mejor esta misma, sinceramente. Si lo que quiero es un arma normal, básicamente normal, ¿vale? Para que me saque un camuflaje.
que no, como la Blunder, que habéis visto que no me ha sacado camuflaje. Entonces, por eso digo, quiero un arma nomás. Entonces, pues esta misma la mejoramos. Y como tiene un cargador de la hostia, básicamente me va a servir genial para hacerme mogollón de puntos. Y sinceramente no me voy ni a comprar más bebidas, la verdad. Sinceramente, porque sería gastar y alejarme de los 40.000. Vale, vamos a ver. Vamos a hacernos los 5.000, como digo. Eso por ahí. Venga, venga, ir viniendo, tío. Hostia, este arma es que mata, con el doble tiro. Ni se me acerca, o sea, podría estar aquí sin moverme perfectamente todo el rato, tío. Mira, o sea, ni se me acerca. Vale. Ahí estamos. Encima estoy en un punto que los veo desde lejos y todo. Y como esto mata, y esto mata de lejos también, pues... Vale, ojo, qué manía con darle al de agacharme en vez de al de correr, Además recarga rápido, tío. Vale, perfecto. Vale, vamos a mejorarla. Vamos a ver qué tal está el camuflaje. Y de hecho, espérate, porque quiero también, ya hemos visto la Blunder. Quiero ver qué más armas hay. Es que quiero ver, la pistolilla es azul. Es la Secutioner, ¿verdad? Yo creo que eso es la Secutioner, así que no merece la pena. Vale, a ver. Vamos, desaparece. Es que quiero, si me sale la blanca, es saber cuál es. Y me quitaría la Blunder porque no la voy a usar. No me voy a hacer puntos con ella. Entonces, básicamente sería para eso. Vale, me toca el puto oso. Vale, venga, pues vamos a mejorar esta. Lo que pasa es que quizá me la he jugado mucho metiéndome... He pasado de ronda, maldita sea. Me la juego. Mejor ahora. No, no me la voy a jugar. Que luego en la subida de la escalera no sé cómo va a ser la cosa. Vale, pues a ver. Vamos a pasar esta ronda también. Vamos a dejarnos... Además estábamos en ronda 13, que más que justo en esta. Me voy a mejorar y me matan, porque así soy yo de bueno. Vale, pues que vayan viniendo. 6.000 puntos. Realmente creo que me va a costar hacer nuevos puntos, porque tienen un respawn que no es excesivamente rápido. La verdad es un respawn normalito y no vienen muy muy rápido, entonces me voy a tirar lo suyo, así que como digo, haré el corte, ¿vale? Para hacerme los puntos. Pero primero quiero mejorar, ¿vale? Pues que mirad cómo mata esto, tío. Es una aburrería, ¿eh? O sea, las cosas como son. Vale, eso por ahí. Ah, va. Madre mía, apunto, por favor. Vamos, vamos. Vale, 8.000 puntos. Perfecto. Eso por ahí. ¡Epa! ¿Dónde vas tú? What the nine. Vale, oh, por dos. Que lo vamos a pillar, aunque quedan pocos. Y munición, que vamos a pillar también, ¿vale? No sabes tú el último, de casualidad, ¿no? Vale, no, todavía quedan, todavía quedan. Todavía quedan. Vamos a mejorar ya. Que quiero ver ya el camuflaje, tío. Es que lo digo en serio, o sea, quiero ver ya cómo demonios es. Vale, 10.000 puntillos. Y yo, para mí, que son dos, ya son los últimos, porque no había nadie más. Hostia, ¿me dejar mejorar dos veces? Vamos a probarlo, ya que estamos... Ya que además tengo puntos, en caso de mejorar esta. Y al hop, ahí lo llevas. Vale. Nos tiramos. Nos tiramos y nos tiramos. Pues no, no me deja. Vale, esto por aquí. Y venga, a ver qué me das. ¡Oh! ¡Qué guapo! Ahora sí que ha merecido la pena. Mirad el camuflaje, qué guapo que está. ¿Es en movimiento? Sí, sí, es en movimiento. Es de los camuflajes de UGX. Vale, pues mirad qué guapo que está, macho, está muy guapo. La pregunta es, ¿por aquí vendrán zombies? Sinceramente, si no vienen, podría quedarme perfectamente aquí toda la partida. Dios, matando, tío. Vamos a comprobarlo, porque me podría quedar aquí toda la partida hinchándome a puntos. Aunque sería jugarse a mucho. Así que me piro. Vale, gente, pues vamos a hacer un pequeño corte, ¿vale? Como digo, vamos a hacer los 40.000 puntos. Llevo 5.000. Por cierto, lo que no hay son perros. Vale, que me acabo de dar cuenta, no hay perros. Vamos a hacer, como digo, los 40.000 puntos. Y enseguida volvemos, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, gente, pues ya tenemos los 40.000 puntos. De hecho, tengo 41.000. Y sí, como estáis viendo, he caído. Me he perdido el titán y eso. O sea, ha sido hace cosa de un minuto. Por eso, directamente con los puntos que me faltaban, ni me he comprado el titán. O sea, me la he jugado, pero sí, ni me lo he comprado, la verdad. Así que bueno, como estáis viendo, tenemos ya los 40.000 puntos, chicos. Vamos a pagar el final. Ahora sí, directamente me estaba todo el rato comprando una MP7, porque la Blunder Guard, ¿para qué la querías? Y total, no iba a usar para nada.
Así que bueno, eso sí, esta es un pepinazo, ¿eh? O sea, mata que da gusto. Lo que pasa es que, claro, cuando te quedas sin munición, pues estás un poco en la mierda. No hace puntos, pero bueno, vamos allá, chicos. Pagamos el final y ahí lo llevas. Ha sobrevivido 19 rondas, así que chicos, espero que os haya molado este custom map. Si es así, pues como siempre, reventad el botón de like, chicos, para más custom map. Vamos a ver si el creador hace la tercera misión. De momento esta segunda ha sido un poquillo diferente a la primera. Tenía algunas cosas diferentes. Es verdad que no hemos salido a la calle. No sé si se podía y yo no sabía hacerlo, pero el caso es que no hemos podido salir. Así que chicos, lo dicho, espero que os haya gustado el custom. Reventad el botón de like. Como os he dicho al principio, recordad que tenéis el mapa anterior, la misión 1, la tendréis justo abajo en la descripción por si queréis pasaros a verla por si no habéis visto todavía. Así que nada, si os ha molado, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y adiós.